nuestra vida es creer. Si usted cree, tendrá el poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo que nosotros resalta muchas veces y esa es la incredulidad. La duda. Y la duda ha derribado a muchos en el tiempo antiguo. Muchos dudaron. Y la duda hace que el ser humano ponga la mirada fuera de Dios. Muchos hombres fracasaron en el tiempo pasado. Hombres los cuales recibieron una oportunidad más y la aprovecharon. Pero también encontramos hombres que se les dio una oportunidad por más de dos veces, pero perdieron la salvación que Dios les estaba dando. En una oportunidad un hombre estaba siendo conquistado por un rey para maldecir a su pueblo. Y Dios le decía, no lo hagas, no lo hagas. Obedeció unas veces, pero al final decidió ir. Dios te trata de detener, pero Dios, como nos ha dado, ¿verdad?, ese libre albedrío de poder elegir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este hombre decidió ir. El ángel de Jehová lo quiso detener, intentó detenerlo. ¿Y qué pasó con este hombre? Se perdió. Y esa doctrina de ese hombre hay en muchos lugares en este tiempo. La avaricia lo llevó a la perdición. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿Sí? Balaam. Por ende, hermanos, importantes apegarnos a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Tratar lo más que podamos este año que viene. Amén. Lo más posible a nuestro alcance. Gloria a Dios. Si hay que hacer un doble esfuerzo, hagámoslo. Pero no nos rindamos fácilmente. Esforcémonos cada día para seguir adelante. El ayer ya pasó. Vivamos el presente. Pero trabajemos para el futuro. Para el futuro espiritual. Trabajemos por aquello que aún no hemos visto. Como dice la palabra, cosas bellas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que creen en Él. Gloria a Dios, aleluya. Hay que esforzarnos cada día a seguir hacia adelante. ¿Habrá alguien aquí que conozca el cielo? Pues para allá vamos. Aleluya. ¿Alguien ha soñado alguna vez que se va con Cristo? Amén. Mira, mira. ¿Alguien ha soñado alguna vez que se ha quedado? No. Eso es duro. Sientes que el alma se te sale y cuando te despiertas dices, gracias Señor, que yo no sueño. Yo no sé si se vuelve a embozar de pie a cabeza o se baja y le da gracias a Dios porque solamente es un sueño. Gloria a Dios. Quizá Dios tome ya la determinación, Dios Padre, y decirle a su Hijo, ve ya por tu iglesia. Porque dijo Cristo, la hora y el día, el momento, nadie lo sabe, solamente mi Padre. Y aquí hay una iglesia, aquí hay una novia que tiene un sello de compromiso con un novio. Ese novio es Cristo Jesús. Gloria a Dios. No diga usted que es la esposa de Cristo, porque es mentira. Es aún la novia. Aún no se ha llevado las bodas del Cordero. Cuando cumplamos sus 7 años de boda allá arriba y se nos declare que somos esposa de Cristo, entonces, gloria a Dios, aleluya, podemos decir, somos la esposa de Cristo. Somos la novia. Y como la novia se guarda para su novio, ataviada, sin mancha y sin arruga, aleluya. A ver, los que fuimos novios alguna vez,
Levanten la mano el que fue novio alguna vez. Aleluya. Y cuando iba a visitar a su novia, ¿cómo esperaba encontrarla? Bien arregladita, ¿verdad? Porque ella estaba esperando a su novio. Bien bañada. Y la novia decía, me voy a arreglar porque no va a ser que mi novio aparezca por ahí. Y debo de estar bien arreglada para él. Aleluya. Bañada con olor fragante. Bueno, en aquellos tiempos que nosotros nos crecimos, bueno, limón. Había con permiso de papá y de mamá. Y era un tiempo limitado. Una hora tienen. Si es que le daban una hora. Aleluya. Respeto mutuo. Pero ahora la iglesia, el Espíritu Santo la visita y como que no quiere recibir. Gloria a Dios. Amada iglesia, el novio está a punto de venir. Aleluya. El novio viene. Aleluya. Aleluya. En el tiempo de Jesucristo, los padres iban con el novio a pedir la mano de una muchacha. Y hacían el trato los padres por aquel casamiento que él iba a realizar. ¿Entre cuánto tiempo vengo? No sé. Gloria a Dios. Y cuando el padre pasaba el tiempo, el compromiso estaba. Y pasaba el tiempo y el padre decía, hijo, alístate, vamos por tu novia. La novia no sabía. La novia, el trabajo de ella es, la responsabilidad de ella era estar preparada. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, usted ha sido pedida. Su mano está pedida. ¿Y qué se le da normalmente a una novia que ya está pedida? Anillo. Un anillo de... Aleluya. Claro, cuando se hacen las cosas bien. Gloria a Dios. Porque últimamente dice, espera bien en la esquina y paso por ti. No hay anillo de compromiso. La iglesia tiene unas arras. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos acá? Aleluya. Si este año que terminó, usted, si hace memorias en este momento y usted sabe que Dios, que si Cristo hubiera enviado a sus ángeles el año que pasó, usted no se iba. Debería de estar llorando de gratitud. Debería de estar derramando lágrimas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque le permitió llegar a este año. ¿Y qué si viniera hoy? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué si viniera hoy? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tiempo sobre gracia que estamos viviendo. Aleluya. Tiempo de gracia sobre gracia. ¿Y qué estamos haciendo? La palabra de Dios. Aleluya. Comprométase con Dios, no con el pastor. Comprométase con Dios a serle fiel. Gloria a Dios. Este año que hemos llegado. Si no trabajó para Cristo el año que pasó, comprométase ahora. Sí, yo veo. Y trabaje por él. Gloria a Dios. Porque vuelvo y recalco, usted no es cualquier, como dicen por ahí, cualquier manta mojada. Usted es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si somos la iglesia de Cristo, caminemos y vivamos como tal. Aleluya. La novia de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La novia de Cristo Jesús.
Una novia que se guarda para su novio. Aleluya. El hecho de que una novia sea pedida no quiere decir que no va a tener pretendientes que se le aparecen por ahí. Y este mundo pretende a la iglesia de muchas maneras. Le coquetea. Pero una cosa es que el mundo le coquetee a la iglesia y otra cosa es que la iglesia le coquetee al mundo. Aleluya. Entonces, 7 años que pasó, usted anduvo de coqueto. Póngase en pie en este día, gloria a Dios, aleluya, y comprométase con Cristo Jesús a guardarse solamente para Él, tanto mujer y hombre, a guardarnos para Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito el Rey de Gloria. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque cuando vengo aquí, como que la voz se me abre más. Aleluya. Como que se escucha mejor. Gloria, gloria, gloria. Y mientras tenga voz, voy a seguir hablando. Aleluya. Y si la voz no está, aunque sea escrito, se lo voy a hacer. Gloria a Dios. Y si las manos se me quitan a empujones, lo voy a traer. Pero la cosa es tenernos por vencido. Aleluya. Mis hermanos, si ven a mi esposa y a mi hija, muy grande aquí. Anoche nos fuimos de acá. No dormimos muy bien, usted, algunos de los que tuvimos, pero como andaba de Linita, la más pequeña, la tuvimos que llevar al hospital esta mañana. Y pues, está malita en casa. Pero gracias a Dios que estamos nosotros para poder llevar a cabo este culto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted vino a gozarse, se va a gozar. Gloria a Dios. Hay bastante gente que está enferma. Y gracias a Dios por usted y por su vida que está aquí. Adiós, primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Henry. Gloria a Dios. Nuestra hermana Yolanda, gloria a Dios, y sus hijos. Aleluya. Nuestro hermano Juan. Que Dios le bendiga. Les recuerdo que el próximo martes está sometida a la oración, ya que tenemos reunión para oficializar lo que son las nuevas directivas para este año. Gloria al nombre de Cristo. Poder en Jesús. Gloria a Dios. Bien, capítulo 2, verso 9. Y adelante lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra que ha sido leída. Pido la guianza de su Espíritu Santo para poder dar a este pueblo conforme ellos necesitan a través de tu palabra. Usa mi labio, mi garganta, mi mente, mi corazón, mi vida, mi espíritu, Dios mío, y hable a este remanente, aquellos que están viendo a través de las redes sociales y al pueblo presente aquí. Padre mío, Padre mío, ministra, glorifica, que tu Espíritu Santo redarguya la mente y el corazón. Reprenda usted, Padre mío, todo espíritu de estupor, todo aquello que quiere causar molestia en las vidas presentes. Padre amado, que su palabra haya cabida en los corazones que están escuchando. Dios mío, limpia los aires y reprenda, Dios mío, al hombre fuerte y al brujo mayor de esta ciudad.
en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, glorifícase de una manera especial, mi Dios amado. Hay poder en su nombre. Gracias, mi Rey. En tus manos estamos y en tus manos nos encomendamos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío. Amén y amén. Con tu permiso, Dios mío, nos levantamos. Gracias, mi Rey. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Rey de Gloria. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro, apóstol, ¿verdad? De Jesucristo. Discípulo primero y luego apóstol. Pedro, aquel hombre impulsivo, el cual le prometió algunas cosas al Señor cuando prácticamente no había sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen en el bautismo del Espíritu Santo? Bueno. En varias oportunidades Pedro, gloria a Dios, falló, cometió errores, pero aún así andaba cerca del maestro. Aún así el maestro lo aceptaba que anduviese con él. En una oportunidad, gloria a Dios, le pide a Cristo, le dice que si es posible él daría su vida por él. Pero la noche en la cual fue Jesucristo apresado, le negó. Cristo mismo se lo profetizó. Gloria a Dios, que antes de que cantara el gallo le hubiese negado tres veces. Y ese Pedro impulsivo que le cortó la oreja a aquel soldado, ese mismo Pedro fue quien inició a predicar la palabra después del día del avivamiento pentecostés, donde dice la palabra que se convirtieron 5,000 almas. Luego se convirtieron 3,000 almas, 8,000 almas convertidas a Cristo en dos sermones de este hombre. ¡Qué poder que hace el Espíritu Santo en aquellos que le creen! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué grandes hazañas! El poder de Dios. Pedro, en su carta universal, gloria a Dios, aleluya. Pedro, apóstol, prácticamente a los judíos, nos habla en esta oportunidad a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y nos proporciona aliento. ¿Qué le proporciona? Aliento, consuelo, ánimo, para que sigamos adelante. Y nos da a entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros y cuánto valemos para Cristo Jesús? Gloria al Señor. Nos habla del gran amor de Dios por nosotros. Aleluya. ¿Y quiénes somos? ¿Qué lugar ocupamos nosotros en este mundo, en este lugar? ¿Qué lugar ocupamos en esta sociedad? ¿Quiénes somos nosotros? Gloria a Dios. Aleluya. El pueblo gentil, el pueblo que no tenía esperanza. El pueblo que no tenía esperanza, hermano. Y aquello que los judíos rechazaron, vino aquí a nosotros y le hemos recibido. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hubiese pasado si este pueblo no hubiese rechazado? No tendríamos nosotros esa oportunidad. Pero, ¿alguna vez se ha equivocado nuestro Dios? No, Él nunca se equivoca. No hay error en Él. No hay cambios en Él. Él es el mismo de ayer y es hoy y lo será siempre. Y ese Dios inmutable, gloria a Dios. Ese Dios en el cual no hay sombra de variación. Ese Dios en el cual yo he creído y yo creo que usted también ha creído en ese Dios que todo lo puede. Gloria a Dios, aleluya. En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, el Dios de los antiguos, gloria a Dios, el Dios de Israel, es el Dios al cual usted y yo adoramos, bendito Rey de Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Este apóstol
da aliento a los creyentes allá de Asia Menor, que sufrían persecuciones, sufrían amenazas de muerte. Gloria a Dios, sufrían cuántas cosas la iglesia primitiva de aquel tiempo, hermano. Cuántas cosas sufrió la iglesia. Y gracias, gloria a Dios, aleluya, a esa iglesia que nunca se dio por vencida, porque tenía también que cumplirse las palabras del Señor Jesucristo dichas a este mismo apóstol: las fuerzas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia, dijo Cristo Jesús. Gloria a Dios. Este mismo apóstol fue el cual dijo que no era digno de morir de la misma manera que el maestro amado. ¿Sabe cómo murió él? Crucificado, pero cabeza abajo. Así lo pidió. No soy digno, dijo. ¿Y se encuentran hazañas de este hombre en la Biblia? Sí. Era tanta la unción que este hombre tenía, que dice la palabra de Dios, que la gente que tenía familiares enfermos traía a los enfermos y los ponía a la orilla del camino por donde Pedro iba a pasar, y cuando la sombra de Pedro pasaba ahí sobre aquel enfermo, aquellos enfermos eran restaurados. Pero no era que estaba en Pedro, no era todo en Pedro, era la presencia de Dios que estaba en Pedro, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro, el poder de los altos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Este hombre, el cual tuvo sus faltas y sus errores, que en una oportunidad el mismo apóstol Pablo también lo reprende, pero este hombre marcó la diferencia. Y usted y yo estamos llamados para marcar la diferencia en este mundo lleno de maldad. Y entonces, como pueblo escogido, como iglesia de Dios, como iglesia comprada a precio de sangre, usted y yo marcamos una diferencia en este mundo. Marcamos una diferencia en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero debemos de marcar la diferencia. Debemos de marcar la diferencia. Porque ¿quién es que se tiene que parecer a la iglesia? El mundo tiene que imitar a la iglesia. No la iglesia imitar al mundo. Nosotros imitamos a Cristo. El mundo tiene que imitar a la iglesia. Para que pueda ser imitador de Cristo, tiene que venir a los pies de Cristo, reconocer que es pecador y arrepentirse. Pero si nosotros no les damos el ejemplo. Cristo dice que somos la sal para dar sabor, y que somos la luz para alumbrar. Aleluya. Pero ¿estaremos siendo sal? ¿Estaremos siendo luz? ¿O estaremos siendo piedra de tropiezo para el mismo mundo? Somos real sacerdocio, pueblo santo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Pedro está dando consuelo, palabras de aliento, alentando a esta iglesia, y a la vez les está exhortando también que se mantengan firmes. Y a veces, hermanos, cuando hablamos a la iglesia de mantenerse firmes, a algunos les parece ofensa. Yo doy gracias a Dios cuando alguien, un pastor o algún hermano, me dice: manténgase firme. Digo yo: gracias, Señor. Porque la verdad, todos estamos expuestos a tentación. Todos estamos expuestos a pecar. Gloria a Dios. Pero grande es el que está con nosotros, el cual no permitirá que venga sobre nosotros tentación la cual no podamos resistir. Porque Él, ahí, juntamente en la tentación, Dios nos envía la fuerza para ser vencedores. Gloria a Dios, aleluya. No es que la tentación venga de Dios, pero Él sabe cuando somos tentados, y Él nos da la fuerza, gloria a Dios, para poder resistir
y salir victoriosos. Aleluya. Gloria a Dios. Y como pueblo de Dios, como nación santa, como pueblo adquirido a precio de sangre, debemos de marcar la diferencia. Aleluya. Él exhorta a que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fiel bajo toda presión de este mundo. Cuando usted está bien orado, cuando usted está bien ayunado, cuando usted está bien metido, bien instruido por la palabra del Señor, cuando usted lee la palabra, hermano, no cualquiera se lo va a echar a la bolsa. Aleluya. No cualquiera lo va a conquistar para que haga cosas que usted en sí sabe que son malas delante de Dios. Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado de omisión. Pecado de omisión, sabiendo que eso es malo, pero lo va a hacer. Pecó con su gusto, pecó con su conciencia. Bendito Rey de Gloria. Santo. Yo no sé si me está entendiendo. Él está aconsejando a los santos, al pueblo, los santos. Hermano, bueno, yo no veo ningún santo aquí que tengamos, ¿verdad? Según se le llama. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo. ¿Habrán santos aquí? Sea honesto, respóndame. ¿Habrán santos aquí? Aleluya. ¿Eh? Aquí hay santos. Porque un santo tiene que ser vivo. Ahora, santo perfecto no lo es. Pero ha sido santo porque ha sido santificado por Cristo. Puesto aparte, está siendo santificado por Cristo. Oh, gloria a Dios. Y esta carta es para los santos que están aquí en este día. Para usted y para mí, gloria a Dios, aleluya. Así que eso que le gritan a usted, santulón. Pues de cierta manera tiene razón. Amén. Aleluya. Todo aquel que tiene a Cristo ha sido santificado por Cristo. Aleluya. Ha sido marcado. Dile al que está a su lado, somos marcados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién lo marcó? El Espíritu Santo de Dios te ha sellado. Gloria a Dios. Bendito Rey de Gloria. Ahora busque el bautismo del Espíritu Santo para que sea bautizado con dones espirituales, con dones que vengan de lo alto, de la presencia de Dios. ¿Cuánta, gloria a Dios, cuánta gente dice? Yo quisiera hablar lengua. No se somete. Pero no busca los dones. Aleluya. Yo quisiera tener don de profecía. Leyendo otros libros pasa. Leyendo Harry Potter pasa. Y no la Biblia. Yo quisiera esto, quisiera aquello, quisiera que Dios me usara. No busca presencia de Dios. Y si usted no está buscando presencia de Dios, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Se está aislando del pueblo de Dios. Se está aislando. Porque el pueblo de Dios busca la presencia de su Dios, busca a su jefe, busca a su comandante y jefe. Aleluya. Bueno, todos sabemos a quién Dios le llamó pueblo mío, ¿verdad? Un pueblo que no existía y que de un hombre Dios hizo un gran pueblo. Un hombre que creyó y se fue a donde él no conocía. Un pacto sempiterno que el mismo Dios hizo con este hombre. Y él es el padre de la fe. Se le conoce como el padre Abraham. No es cura, no. El Padre Abraham, nuestro Padre en la fe. Aleluya. Ese hombre creyó. Y Dios le dijo, de ti haré una nación. Y ahí entra la iglesia. Aleluya. Que será tan numerosa como la arena del mar. Mira, le dice, mira hacia arriba, cuenta las estrellas, ¿cómo las voy a contar, Señor? Aleluya. Sí, conté 2 y aparecieron 20. Conté 20 y aparecieron 100. Conté 100 y aparecieron 1000. Conté 1000 y aparecieron 100.000. No puedo contarlas. Pues así.
así de grande será la nación que levantaré de ti, Abraham. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas al Cordero. Bendito sea el eterno Dios, aleluya. Seremos parte nosotros de ese pueblo. Aleluya, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ese sacrificio, aquel que aceptó ese sacrificio, aquel que aceptó, aquel que dio su vida en la cruz, aquel que ha creído en él, ha venido a ser parte de esa gran familia, la familia de la fe, la familia de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero hermanos, amada iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que llevar un estilo de vida diferente a lo que el mundo lleva. Dile al que esté a tu lado, tú y yo somos diferentes al mundo. Si usted analiza las culturas de Medio Oriente, Israel marca la diferencia de las demás naciones. La cultura, su fe, su creencia, su arduo trabajo, como ellos trabajan. Israel, pueblo más pequeñito que El Salvador, hombre, marca la diferencia en todo el mundo árabe y en nosotros mismos. Y déjeme decirle, pero es lamentable, es lamentable. Hay iglesias cristianas que no apoyan a Israel. Hay iglesias cristianas que no aman a Israel. ¿Qué se llama? Y el Señor hizo una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendicen. Aleluya. Ore por esa nación. Bendiga esa nación. Ore al Creador que por esa nación. Es el reloj profético para la iglesia. Toda cosa que acontece con Israel, el mundo tiembla. ¿Eh? Aleluya. Aquellos que saben y leen la historia, toda cosa que pasa en Israel, todo atentado, toda situación, hermano, pongámonos a pensar. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Aleluya. Marquemos la diferencia, valga redundar en esto. Como habitante nosotros temporal de esta tierra o de este país, sí, porque aquí todos somos extranjeros, ¿verdad? Todos los niños son los que nacen aquí, todos somos. ¿Eh? Algunos tres veces, algunos dos veces y algunos una vez. Me refiero a los mojados. Espiritualmente somos peregrinos. No pertenecemos a esta tierra. Porque nuestra patria es celestial. Y si hemos de venir conforme a esa escritura a la tierra otra vez, no va a ser a esta tierra, va a ser a una tierra nueva y un cielo nuevo. Gloria a Dios, aleluya. El cual Dios hará pasar esta tierra que vemos y él hará una tierra nueva y vendremos al reino milenial acá, no aquí. O sea, reitero lo dicho. No será esta tierra. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Pero después de esos mil años que reinaremos aquí con Cristo. Aleluya. Nos vamos a la patria celestial. ¿Cuántos se cansan? ¿Cuántos se fatigan? ¿Cuántos tienen hambre ya? Ay, ya no va a haber hambre. Qué bueno. Los que padecen de hambre, allá no van a sufrir. Aleluya. No habrá frío, no habrá calor. No habrá llanto para los chillones. Aleluya. No habrá cánceres. No habrá leucemia. No habrán estas ronqueras que hoy en día tenemos. Esta gripa. Y no creas que va a ir a estar allá rico suave con las manos aquí atrás y los pies cruzados. Va a ir a alabar a Dios por siempre. A adorarle, alabarle, 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 alabarle. Y muy pronto se llegará ese día. Pero ¿quién es que va a ir para allá? El pueblo de Dios. Aleluya. Así que si hay alguien aquí que no está seguro que va para allá, agréguese al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Suba a la barca. Suba a la barca. Aleluya. Aleluya. Para que podamos entrar allá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dile que estás de un lado. Aquí somos habitantes temporales. Aquí somos habitantes temporales. Aleluya. Sí.
Gloria a Dios. Pero que entiendas que es en esta tierra. Y aquí en este país también. Sí. En un momento se le atraviesa un cable al güerito y vamos para afuera todo. Va a llegar el momento en este país de que le van a pagar coyotes de aquí para allá en lugar de allá para acá. ¿Cómo se está viendo esta situación? Sí. ¿Cómo se está viendo esta situación? Muchos de los que están aquí se van a hacer coyotes. Pero estamos confiando en Dios, ¿verdad? Entonces olvídense del coyote y conviértase en ovejita para que podamos viajar para el cielo. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito Dios. Entonces, hermano, somos extranjeros. Y fíjense que en los países, cuando un extranjero se trata la manera de tratarlo lo mejor posible. Ajá. Para que ese país tenga una buena reputación con el país de donde viene ese extranjero. Y nosotros somos extranjeros aquí. Y no nos tratan este mundo bien. Nos está ganando buena reputación con nosotros porque nos maltratan de la manera que se le antoja, ¿verdad? Nos insulta, nos trata de loco, ¿verdad? Nos grita, nos pone en tentación, ¿verdad? Alguien aquí que no haya sido tentado, alguien aquí que no sea tentado, todos somos tentados. Pero cuando usted es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado. Gloria a Dios, aleluya. Es el enemigo quien te tienta. Y muchos, muchos, muchos somos tentados por la misma concupiscencia que hay en nosotros. ¿Alguien se siente tentado por una comida aquí? ¿Por comidas? El carnudo es tentado por una mujer. Pero también la mujer no tiene ni intención de tentarle, pero su concupiscencia está adentro. Y nomás la vio y la desnudó con la mirada. ¡Hay mujeres así también! ¡Aleluya! Tal vez el hombre no provoca nada, pero su concupiscencia, sus pensamientos carnales. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sé, hay veces, hay peces, hermano, que usted nomás tiene el anzuelo sin bocado y caben. Así hay gente que dice ser pueblo de Dios, que el diablo no necesita hacer mucho y los hace caer. Aleluya. Aleluya. Alabe a Cristo, que es grande. Amén. Pedro les está recordando a sus lectores que el cielo es su futuro. Y ahora nos dice a nosotros que el cielo es nuestro futuro. Gloria a Dios. No ese cielo. No ese que. Ese ya está maltratado. Ya está maltratado. El cielo al cual Cristo nos va a llevar es un cielo bellísimo. Sí, es que, sí, aún ese nos podemos contemplar ese hermoso. Yo no sé si usted se detiene a contemplar la hermosura y la creación de Dios. Por lo menos a contar los dibujitos que las nubes hacen. Un elefante. O las estrellas, la osa mayor. El arado. Y otras cosas que figuras que hacen las estrellas. Los niños dejan de estar buscando el rey león ahí arriba. Adiós. Sí, tanto Disney. Sí, tanto Walt Disney. ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí es? ¿Estás buscando la sirenita ahí arriba? ¿Ni Aladín? ¿No andan buscando a la mentada del Eregón? ¿Cómo le llaman a esa? En el cielo, ¿no está ahí? Hola, ¿estamos aquí? Aleluya. Aleluya. Enseñémosle a los niños que en el cielo es santidad. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Aleluya.
Mas vosotros, Pedro les habla, ¿quién es la piedra? Cristo. Ve conmigo. Verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo que dice? Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que no importa cuántas pantomimas hace usted, si no es a través de Jesucristo, de nada sirve. ¿Me entiende? Es decir, que en toda ofrenda que usted presente, no debe de faltar Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, dice la palabra, pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será, ¿cómo? ¿De quién habla? ¿De quién está hablando, hermano? ¿Alguien entendió? Está hablando de Cristo Jesús. Presenta a Cristo. Pedro nos presenta a Cristo. Y sigue hablando. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué dice? La cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan a la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados.